Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid. Nos acercamos al final de la temporada, hoy tendremos la final de la Copa del Rey y probablemente también completas las semifinales de la UEFA Champions League. No, probablemente no, seguro. Seguro, si solo hay un partido de liga entre medias. Chicos, final de Copa, semifinal de la Champions, no sé cuántos partidos de liga, pero alguno veremos. Y la recta final, estamos en la recta final, vamos a por todas, vamos a por el triplete. Otra temporada más, ¿no? Otra temporada más, tío, pues estamos aquí, en abril, luchando todavía por todo. Y podemos conseguirlo, a ver, la Copa tendríamos que liarla mucho para no llevárnosla frente al Elche. La Liga, pues también la tendríamos que liar bastante para que nos remontase el Barça. Y en la Champions nos enfrentamos al Paris Saint-Germain. No sé qué equipo tiene a estas alturas de la cuarta temporada el Paris Saint-Germain. Pero a ver, mejores que nosotros no van a ser. Al menos a priori. Chicos, con todo esto dicho, somos favoritos a todo. Es que somos favoritos absolutamente todo. Pero hay que ganar. No vale con ser favorito. Hay que ganar los partidos. Y el primero de ellos es aquí, en la Copa. Una Copa en la que vamos a rotar. Una Copa en la que vamos a rotar. A todos. No sé si a todos. No sé si a todos, pero rotaciones vamos a hacer. Rotaciones hay que hacer. Arriba sí, porque arriba creo que hay nivel. Aquí arriba creo que pueden hacerlo bien todos los suplentes. Después las dudas entran un poquito más en la defensa, ¿no? Moraes. Lozano. Claro, ahí entran las dudas. Ahí entran las dudas. Voy a dejar la convocatoria a Valverde Mbappé. Y me voy a llevar. Voy a llevar a Lozano, me voy a llevar a Druet, me voy a llevar a Moraes, me voy a llevar a Karim Benzema. A ver. Moraes la va a liar. No creo que la líe, ¿no? Mira, lleva por 70 de media, ¿eh? No está nada mal. Lleva por 70 de media como lateral. Bueno. Se tiene que adaptar, tío. Tiene que seguir subiendo todavía muchísimo, ¿eh? ¿Qué edad tiene? Tiene 21 años. Todavía joven. Todavía joven, pero es cierto que tiene que mejorar muchísimo. ¿Va a jugar Casemiro? Venga, ¿dejamos a Casemiro o qué? Podemos dejar a Casemiro, ¿no? La otra opción es poner a Druet o poner a Lozano. No, vamos a tener un poco de jerarquía en la defensa, vaya a ser que la liemos. Pues ya veis, muchísimos cambios para este partido, para esta final de Copa, pero vamos, es que es el Elche. No es una final de Copa contra el Barça, ni contra el Atlético, ni contra Sevilla, ni el Valencia, ni el Real, ni el Villarreal, ni el Betis. Ni el Athletic Club, es el Elche. Es el Elche que sí, que el otro día empató al Real Madrid, pero es el Elche. ¿Vale? Vamos a ganar. Ha avanzado ya la final, lo vamos a ver completo, por supuesto, como hacemos con todas las finales. Como ya sabéis, puedo intervenir, se me ha olvidado cambiar la dificultad. Dudo que tenga que intervenir contra el Elche, vamos, si tengo que intervenir contra el Elche me voy a cabrear bastante. Vaya pasecito de Hendrix, que ha regalado el balón ahí por completo. Bueno, el Elche, a ver, el Elche lo va a intentar. Está con defensa de 3, hemos visto ahí. Con Edgar Badía, que es el rillén de Yassin. O al menos a la vida real, ¿no? O al menos a la vida real. Viene Brahim, qué bien lo hace Brahim. Balón para Rodrigo, salva Edgar Badía la primera. Por favor, Edgar Badía, no quiero que tengas el día. Edgar Badía, no vayas a tener el día, ¿eh? No vayas a tener el día, no me apetece. Edgar Badía, no me apetece que tengas el día, ¿eh? No me apetece que tengas el día. A ver qué tal el Elche. Bien, buena recuperación ahí. Cuidado ese balón. Cuidado que no salga. No lo vayamos a liar. Sacamos el balón bien. Ahí está. Venga, Casemiro, lo sacamos. Tiene aquí Toni Kroos. Balón para Bastos. Kroos, Bastos. De nuevo Toni Kroos. Y ahora sí. Salimos arriba con Camavinga. Juega Figueroa por la derecha. Balón de Rivera para Hendrix. Este con Camavinga. El balón de nuevo para Hendrix. Se ha salvado Edgar Badía. No va a tener el día, ¿no? Ya está molestando. Balón de Brahim para Rodrigo. Rodrigo que se va a plantar en mano a mano. Qué mal define Rodrigo. Qué mal ha definido Rodrigo esa jugada, eh. Podría haberse hecho bastante mejor. Viene Brahim. Brahim que se para. Arranca Brahim. Busca a Hendrix dentro del área. Hendrix acaba perdiéndola. Recupera Moraes, que está rápido, claro que sí. Le viene ahora Camavinga. Balón para Hendrix. Hendrix con Toni Kroos. Le devuelve el balón a Hendrix. Y chicos, marca Hendrix el 1-0 en esta final. Minuto 39. Nuestro mediapunta, extremo, delantero, da igual, todo, es todo. Hendrix es cualquier posición en ataque que queramos ponerlo. Marca el primer gol del partido, claro que sí. Viene Camavinga, balón para Figueroa, vamos a ver Figueroa. De segundas después del rebote,
Se va el disparo arriba. Vale, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Juega el Elche, buena recuperación aquí. Se va a acabar la primera parte. 5 tiros, 3 oportunidades. El Elche no se ha acercado. Bueno, nos vamos a llevar esto, ¿no? Pinta que sí, a que nos vamos a llevar esto. Y que va a ser otro título más que sumemos al palmarés, otra Copa del Rey. ¿Qué está haciendo Bastos? No lo sé. No lo sé. Ahí, Bastos para Bastos. Y Bastos ahora con bastante menos precisión que el portero. Le ha regalado completamente a la Elche, que viene aquí el Elche. ¿Tirará el Elche su primer tiro? Ojo, cuidado, que los tiros de leche en la vida real son súper efectivos, ¿eh? Bueno, ese tiro no podía serlo, tío. Desde la frontal y con un tío delante, no, desde ahí no puedes marcar, ¿sabes? Viene Hendrix. Balón para Brahim. Brahim, que lo probaba una vez. Le han cortado el pase de segundas, ha sacado el tiro a la escuadra y ha dado en el palo. Y ha dado en el palo. Bien Brahim, ¿eh? Bien Brahim, aunque ese balón no haya entrado. Oye, estamos ganando solo 1-0. Toma. Anda, digo yo que desde fuera del área con un tío delante no puede. Pues sí, sí puede, sí puede, sí puede. Gol de Carrillo. Dos tiros de leche, una oportunidad de gol. Está el Elche con la misma efectividad que la vida real. Y me está tocando los huevos, Me está tocando los huevos porque hemos llegado nosotros, hemos llegado y nos han marcado aquí el gol de la vida. Carrillo. ¿Quién es Carrillo? ¿Quién es Carrillo? Pues nada, pues nos vamos a meter al minuto 70 y estamos en empate. Me está pareciendo una broma, Vale, salva Bastos. Me está pareciendo una broma, Me está pareciendo una broma y no le veo la gracia. Y no le veo la gracia. A la broma, No le estoy viendo yo la gracia. Figueroa está en 70 de forma. En 76 está Rivera. Vamos a Rivera arriba, a ver. Vamos a meter a Rivera arriba, Drueta aquí en el lateral. Y voy a meter a Lozano por Morales. No voy a sacar a Mbappé ni a Valverde. Vamos a ganar esto con los suplentes. Vamos a ganar esto con Rivera, que es lateral, jugando de extremo. Y con Karim Benzema. Vamos a ganar esto con Karim Benzema. Vaya balón de Benzema. Benzema, a ver si afinamos un poquito, ¡Viene como venga! Oye, no quiero llegar a la prórroga. ¡Benzema! ¡Benzema! Con Hendrix esa jugada. Joder, qué rápido de círculo. Le doy sin querer. Benzema con Hendrix en esa jugada que acaba con el gol del francés. El gol en la final de la Copa. El gol que nos va a dar el título en una final que no sé por qué estábamos ahora mismo 2-1. Benzema con Hendrix tira a la pared. Casi llega Benzema ese balón. Si hubiese llegado habría sido sin duda el tercero. Viene Hendrix. Qué bien lo hace Hendrix. El balón demasiado largo para Karim Benzema. Pero esto se va a acabar y nos lo vamos a llevar sin necesidad de intervención y jugando con Fran Lozano y Druet de laterales y con Rivera, que es extremo. Que es lateral, perdón, jugando de extremo. Controla Casemiro, balón para Bastos, chicos. Esto está que se acaba. 2-1 ganamos al Elche en la final de la Copa del Rey. El resultado ajustado para lo que ha sido el partido. Mira, estábamos en el Metropolitano. Pues mira, en el Metropolitano celebrando un título del Real Madrid, claro que sí. Hendrix y Karim Benzema, goleadores del partido. Qué gran copa ha hecho Benzema, Y creo que no ha sido titular, creo, en un partido solo en la copa. Pero qué gran copa ha hecho Karim Benzema, tío. Qué gran copa ha hecho Karim Benzema. Vemos a los jugadores celebrarlo. Casemiro, que se echa las manos a la cabeza. Mira, 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 Casemiro. Esa risita de Casemiro, pícara, siempre. Y nada, pues un título más que sumamos, ¿no? El título de los suplentes. Esta ha sido la copa de los suplentes, Ha jugado los suplentes hasta el final y ya habéis visto. El único titular ha sido Casemiro. El único titular en la final ha sido Casemiro. El resto, todos suplentes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se está enfocando a la grada o yo qué sé, tío? Porque ha dado una rayada buena. Sube Hendrix. Por último, Casemiro, nuestro capitán, que va a coger esa copa y la va a levantar al cielo de Madrid, porque estamos en el Metropolitano y está Casemiro. Levanta la Copa del Rey, chicos. ¡Campeones de la Copa del Rey! 4,5 a 0,7 en expected goals. Creo que eso lo dice todo, no hay que añadir mucho más. No hay que añadir nada más. Pues ahí está, chicos, 2-1 en la final a Elche, una copa... Una copa muy interesante, una copa muy interesante. Hendrix es delantero. Karim Benzema en su temporada de despedida, que ha tenido bastantes minutos y ha marcado goles importantes en la copa.
Bueno, importante sobre todo este de la final. Quizá el resto no ha sido tan importante, pero ha marcado sus golitos en la Copa, tío. Buena Copa del Rey de Karim Benzema. Factor determinante del partido. Yo qué sé. Han metido un gol de suerte. ¿Os ha costado evitar los goles de los delanteros del Elche? No, no nos ha costado. Han tenido una oportunidad de gol y han marcado. No nos ha costado especialmente, ¿no? Y además ha sido un tiro lejano. En fin. En fin. Dejémoslo ahí. A ver, ¿cómo ha quedado la Copa en cuanto a goleadores y tal? Benzema habrá acabado arriba. Oye, mira qué rápido van estos menús. Estos menús se quedan pilladísimos al Play 4. Mira, Benzema, máximo goleador del equipo de la Copa. Máximo goleador del equipo de la Copa, con 4 goles. El máximo ha sido Lucas Boyé, jugador del Elche. Pues vale, Brahim 2 goles, Rodrigo 2 goles, Camavinga 2 goles, Hendrix 2 goles, Figueroa 2 goles. El gol bastante repartido en la Copa del Rey. No tanto la Champions, donde tenemos a dos jugadores que destacan sobremanera. Erling Haaland y Kylian... Y Vinicius Junior. Son los dos máximos goleadores en la Champions. 9 el noruego, 8 el brasileño. Mbappé no sé dónde queda. No, este es Varela, 4 goles. Quiero decir, Mbappé como máximo lleva 4. Cuidado. Cuidado, Mbappé. No nos relajemos, ¿eh? Mbappé está teniendo una temporada de relajación, ¿eh? Bueno, ¿qué opinas de la actuación de Paris Saint-Germain en ese torneo? Lo han hecho bien. No sé quién han eliminado. No lo sé. Pero a ver, si han llegado a semifinales, algo bueno habrán hecho. No llegas a semifinales de la Champions por arte de magia. A no ser que seas el Barça y así el árbitro te echa una mano en alguna eliminatoria y tal. Venga, saltad los del Barça en comentarios. Saltad. Os estoy esperando. Aquí os espero. Bueno, a ver, dejémonos de tonterías. Han jugado entre los suplentes. Es la Champions, son semifinales. Es el Paris Saint-Germain. Y me interesa saber qué equipo tiene Paris Saint-Germain. Mira, tiene a Donnarumma en la portería. No sé quién es Rosier. Marquinhos, Diego Carlos, Malacia. No sé quién es Malacia. Artur, Berratti y Saúl. Y arriba Messi, Neymar Jr. e Isaac. Todavía están Messi y Neymar en el Paris Saint-Germain. Pues Messi debe estar ya para retirada, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos con nuestros 11 titulares al Parque de los Príncipes y a demostrar que somos el mejor equipo del mundo. En el Mbappé con Haaland y en esta contra reventamos al Paris Saint-Germain, marca el noruego. Pues al descanso 0-1. Bueno, no es un partido fácil, es que son unas semifinales de Champions, ¿no? El Paris Saint-Germain ha llegado, tampoco muchísimo, Courtois ha parado una. Y nosotros hemos llegado en esa contra, han dejado espacios y Haaland ha marcado. Creo que podemos marcar alguno más, pero no está siendo tampoco aquí el mejor partido, ¿no? Que podríamos jugar. ¡Qué bien Mbappé, tío! En esa jugada donde ha luchado el balón desde el principio, Marco Asensio, que ha acabado en el área marcando el 0-2. ¿Cómo puede rematar Messi un centro? Oye. Ha rematado Messi un centro. No lo entiendo. Puedes pitar. No solo no pita al final, sino que fuera de tiempo va a dejarle sacar una falta al Paris Saint-Germain. Vale, está lejos, no va a marcar. No vas a marcar desde ahí. No va a marcar desde ahí, la trampa. Tío Courtois, chicos, ganamos 1-2 en el Parque de los Príncipes. ¿Merecido que el Paris Saint-Germain haya marcado un gol? Quizá. Claro, ha tirado 8 tiros, pero hay que ver las oportunidades, ¿eh? Porque este tiro, por ejemplo, último lo cuenta. Y eso no ha sido una oportunidad de gol, no me jodas. Bueno, 4 oportunidades ellos, 3 nosotros. Es verdad que no entiendo muy bien cómo han marcado ellos. Ese centro que ha rematado Messi, no sé. A ver, no cuadra mucho que Messi haya rematado un centro. Pero así parece que ha ocurrido. Nos vamos con un gol de ventaja. Y toca jugar en casa. Eso es positivo. Eso es positivo. ¿Me dan el manager del mes? Oye, me están empezando a dar el manager del mes ya por inercia, porque este mes creo que ni siquiera lo merezco. ¿Viste los datos? 4 partidos, 2 victorias, un empate y una derrota. Estoy seguro de que algún equipo ha hecho mejor puntuación.
Han pasado de no darme ninguno cuando hacíamos meses increíbles, a que ahora me lo dan por casi no hacer nada. Bueno, a ver, voy a cambiar a los jugadores cansados. Eso incluye a Mundi. Pero para que juegue a Basto, sinceramente no voy a poner a Moraes, porque la última vez que puse a Moraes perdimos con el Español. Es que no puede ser. Es que hay cosas que no pueden ser, que no pueden ser. Y esa es una de las cosas que no puede ser. Vamos a poner a Figueroa. Rivera Basto. Si quiero cambiar también a Militao, vamos a poner a Camavinga de central. Esto sí, ¿no? Camavinga de central tiene 76.5. Sí. Incluso Federico. Federico tiene 82. Federico pierde 10 y Camavinga pierde 8. Federico 10 y Camavinga 8. Pero Camavinga gana 4. Viene a ser lo mismo. Son 12 de diferencia. Viene a ser lo mismo. Bueno, vamos a hacer esto y ya está, tío. A ver, espérate. Quita. Claro, voy a quitar también a Asensio. Y Asensio sabemos que tiene el físico así complicadito. Incluso a Haaland, Incluso vamos a quitar a Haaland y vamos a poner a Hendrix en punta. Bueno, mucho cambio por enfrentarnos a la Huesca. ¿Ganaremos? No lo sé. ¿Me dejáis ganar? Sí, me dejan ganar, gracias. 1-0. Ya está. No quiero más cosas, no quiero más historias. Ganamos 1-0. 3 puntitos. Y a seguir liderando una liga en la que nos queda enfrentarnos al Barça todavía, ¿eh? Si no, si hubiésemos perdido ahora con el Huesca, ojo que no la jugábamos con el Barça, ¿eh? De hecho, no la vamos a jugar con el Barça porque tenemos 6 puntos de diferencia. Y si perdemos otra vez Barça, ojo, ¿eh? No deberíamos perder, pero puede ocurrir. Rueda de prensa, ¿qué pasa? Tras derrotarlos en la ida, ¿qué pasa? ¿Confiamos en el pase? Sí, hombre. Prácticamente hemos pasado, no diría eso, pero... pero sí que confiamos. ¿Va a cambiar la estrategia? No va a cambiar la estrategia, vamos a jugar igual. ¿Podemos mantener el ritmo? Si tenemos un equipo titular, que es el mejor del mundo, y los suplentes solo se han ganado la Copa del Rey, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Chicos... ¡uy, Casemiro! ¡Uy, chicos! Empieza la decadencia de Casemiro a sus 33 años. Ya era hora, también os digo. Ya era hora. Mucho tardado. Vale, pues... el Paris Saint-Germain, ¿qué? Pues juega con Diogo Jota. Y juega con Dano. No sé quién es Dano. Son los dos cambios que tiene en el 11 el Paris Saint-Germain. Esta vez... lo vemos completo en el Santiago Bernabéu, semifinales de la UEFA Champions League, Real Madrid, Paris Saint-Germain. A ver, Paris Saint-Germain. ¿Antes ha sacado alguna Courtois? Sí. ¿Ha sacado alguna Donnarumma? No recuerdo. Pero sí hemos tirado alguna fuera, eso sí. Y ahora pues a ver cómo estamos inspirados, ¿no? A ver si Haaland marca otro gol más en esa lucha que está teniendo consigo mismo por el Pichichi, porque... Vinicius está ahí, pero... es difícil que Vinicius se lo quite a Haaland. Y el Paris Saint-Germain, pues a ver, Courtois, necesitamos que Courtois tenga el día. Necesitamos que Courtois esté fino. ¡Viene Vinicius! ¡Madre mía, lo que le hace Vinicius ahí a Dano! ¡Viene Vinicius, el centro de Vinicius! ¡Varela! Que no sé si eso era un centro o un tiro. Se ha paseado... y lo tiene ahora en Mbappé a la izquierda. Juega con Valverde, este es Varela. ¡Varela con Haaland! ¡Se ha ido fuera! No quiero acordarme de esta ocasión cuando acabe el partido, ¿eh? No quiero acordarme de esta ocasión cuando acabe el partido. Varela con Marcos Asensio, para Haaland. De nuevo Asensio con Varela. Valverde, Federico. Buscaba a Haaland, no ha llegado el pase por muy poquito. Atrapado Donnarumma. Mejor en nosotros, ¿eh? Mejor en nosotros en estos primeros minutos. Pero sin goles. Sin goles. No. Amarilla Militao. Amarilla Militao porque Courtois ha hecho el gilipollas. Porque los porteros en la simulación hacen el gilipollas. Y se lleva ahora una amarilla Militao porque ha hecho el gilipollas Courtois. Incitado por el juego. Y por la simulación, que los porteros son gilipollas en la simulación, de verdad. Pues Militao condicionado para lo que queda de partido. Cuidado esta de Messi con Berratti. Saque de puerta. Madre mía, qué liada. No me gusta nada lo de Militao. Qué balón de Valverde para Vinicius. Vinicius dentro del área, balón para Mbappé. El disparo rechazado, le va a caer a Mendy. De nuevo Mbappé. Mundi con Marco Asensio. Toca para Haaland en la frontal. Busca espacio. Toca con Asensio. Qué bien se cierra Paris Saint-Germain. El disparo de Vinicius.
No era del todo bueno atrapar. Gianluigi, Donnarumma recupera a Militao. Buena recuperación ahí, viene Varela ahora. Viene Varela, Varela que arranca. Varela que no sé si se acaba un centro potente o un tiro incluso. Vuelve a regalarla a Donnarumma, balón para nosotros. Viene Asensio, pierde Asensio delante de Diego Carlos, intenta salir el Paris Saint Germain. Vaya minutos hemos hecho. Hemos hecho una buena primera parte, No hemos tenido la ocasión clara. Voy a entrar porque va a hacer el gilipollas otra vez y no quiero perderla. Y además está el tiempo cumplido. Vale, arriba. Hemos hecho una buena primera parte. Pero sí que es verdad que no hemos tenido ninguna ocasión clara. Ahí lo veis, 0-5 expected goals. Hemos tenido al Paris Saint Germain bastante encerrado en su área. Pero no hemos conseguido la oportunidad de gol. Es una realidad. Tenemos tiempo de que llegue. Ojo ese balón de Asensio para Vinicius. Nada, va a perder la Vinicius. Tenemos tiempo. A ver, tenemos tiempo de que la ocasión llegue, de que el gol llegue. Incluso, a ver, si están los goles fuera de casa, yo pasaría aún perdiendo 0-1. Y vamos a intentar que eso no ocurra. Vamos a intentar no encajar gol. Y es abrir la boca y que marque Diego Jota. Es abrir la boca y que marque el Paris Saint-Germain. No sé si estoy clasificado con este resultado. Si no lo estoy, como mínimo iríamos a la prórroga. Por eso necesitamos un gol. Para evitar tener que pensar en si clasificamos o no clasificamos con este resultado. Vamos a ver qué viene de Goyota. Este es... no sé quién es el 7, no sé quién es el 7. Debería ser Mbappé, pero no. Está con nosotros. Mbappé, que ahí está precisamente con Vinicius. Vinicius lo ha tirado a las manos de Donnarumma. Tenía la portería sola. Estaba solo Vinicius. No quiero acordarme de esta ocasión de Vinicius ni de la de Haaland en la primera parte. No quiero tener que acordarme. Qué pelotazo le ha pegado Casemiro a Courtois. A ver, que os estoy viendo hacer el gilipollas. Por favor. Vamos a sacar el balón en condiciones. Aquí. Y ya está. Ya Casemiro aquí saca el balón. Vale, vamos a evitar hacer el gilipollas, por favor. Vale, viene Asensio. Con Haaland, apertura para Mbappé. Ahora haré cambios. Mundi. Mondi, línea de fondo, quiere poner el centro, rechazado el balón, Varela, corner. Vamos a ver. Hay que quitar a Mundi. Mbappé y Vinicius están muy cansados, voy a quitar a los dos. A Mbappé y a Vinicius. Figueroa y Rodrigo, velocidad a las bandas. Vamos a por el gol, centro de Varela, no es bueno el centro. Y quiere salir Neymar. Nos acaba de marcar el Paris Saint-Germain a la contra con un gol de Dano, que es un tío que no tiene ni foto. No me lo estoy creyendo. Lo fachar el Paris Saint-Germain. Nos va a echar el Paris Saint-Germain. No me lo estoy creyendo. Esto es una broma. Nos va a echar el Paris Saint-Germain y no he dicho nada. ¡Era esa! ¡Es esa! ¡No! ¡Ha rematado Rodrigo! ¡Viene Valverde! ¡Ah! Marca en el descuento de 1-2. Era la última. Vamos a la prórroga. Ha estado a punto de echarme el Paris Saint-Germain. ¡Qué injusto! ¡Qué injusto habría sido, ¡Qué injusto habría sido, ¡Qué injusticia del fútbol mundial histórico habría sido que el Paris Saint-Germain me eliminase en esta eliminatoria! Han tenido dos, tío. Es que han tenido dos, de verdad. Dos oportunidades de gol, tío. Mira, vamos a entrar a ver. Vamos a jugar a la prórroga, claro. Voy a quitar lo de la defensa de 3. ¿Qué es esto, tío? 2,9 a 1,1 el expected goals. ¿Qué es esto? Es una broma, chico. Es que es una broma. Respiremos y volvamos a.
Volvamos a nada. Media hora. Es media hora lo que tenemos. Media hora de prórroga. No sé qué va a pasar. Hostias Varela. Hostias Varela que nos ha salvado. Hostias Varela que nos ha salvado. ¿Quién iba a contar con Varela? Y nos ha salvado Figueroa apareciendo de carrilero. Figueroa apareciendo de carrilero. Cuidado que viene Paris Saint-Germain. Bien tapado y Militao. Bien tapado y Militao. Vale, venga, que salimos. Venga, que salimos. Venga, que salimos. Viene Rodrigo. Viene Rodrigo. El centro no es bueno. Recupera Mundi. Haaland. Figueroa. Ahora a la derecha. Figueroa. Figueroa que se mete para adentro. ¡Pero para Asaf! Asaf el 2-2 en la prórroga. En el 101. Chicos. Nos cargamos al Paris Saint-Germain, ¿eh? Nos cargamos al Paris Saint-Germain. Venga, no había venido aquí Wellington Dano, que no lo conoce nadie, que no tiene foto. Pues Wellington Dano, te comes una mierda. Marca también bilateral. Marca Asaf, que es bastante mejor que tú. Por cierto. Venga, venga, se acaba esto. Se acaba la primera parte, vale, queda la segunda, ¿eh? Uf. Queda la segunda, nos vamos a la final, ¿eh? Hostias. Hacía tiempo que no sufríamos tanto una eliminatoria de Champions, ¿eh? Hacía tiempo que no sufríamos tanto. Éramos bastante mejores que todos los equipos a los que nos enfrentábamos, pero Paris Saint-Germain ha dado guerra, ¿eh? Con suerte, porque ha llegado dos y ha metido dos. Pero está dando guerra. Buena recuperación de Rodrigo, viene Varela. Claro que sí, viene Varela, la aguanta con Mondi, Rodrigo, Mondi. No hay que arriesgar, estamos ganando, ¿eh? No hay que arriesgar, estamos ganando, ¿qué estáis haciendo? No sé qué están haciendo. No sé qué están haciendo, chicos. Minuto 116. Bueno, Paris Saint-Germain. Bien Mondi, qué bien ha puesto el cuerpo ahí. Bien Varela ahora, venga que salimos. Qué bien Rodrigo aguantándola, esperando la llegada de Figueroa. Figueroa que se mete para adentro, deja para allá Hendrik, salva a Donnarumma. La sacan como pueden, y chicos, pita el árbitro al final del partido. Ganamos al Paris Saint-Germain, bueno, empatamos, pero pasamos a la eliminatoria. 2-2, con gol en la prórroga, con gol en la última jugada del partido. Bueno chicos, este partido entra a top partidos del año, pero vamos, tengo cero dudas. Top partidos del año, cuando el Paris Saint-Germain estuvo a punto de eliminarnos con dos oportunidades de gol en todo el partido, incluida la prórroga, y Varela marcó probablemente fuera de tiempo, en el descuento. Y ya es Raf, ha marcado Raf en la prórroga. Al Paris Saint-Germain además, joder. ¡Wow! ¡Wow! Voy a respirar un poquito. Voy a coger aire. Porque acabamos de vivir uno de los momentos del año, probablemente. Es que probablemente este es uno de los momentos del año, ¿eh? ¡Wow! Esta remontada al Paris Saint-Germain es uno de los momentos del año. Es uno de los momentos del año. Chicos, estaremos una temporada más en la final de la Champions. Vaya demonios, ¿no? Estaba el Bayern de Múnich, el Bayern Leverkusen. ¿Cómo? ¿Bayern Leverkusen? En penaltis ha ganado el Bayern de Múnich. Pues nada, pues ahí estoy viendo. Pues a penaltis el Bayern Leverkusen se ha cargado al Bayern de Múnich. Y será nuestro rival en la final de la Champions. Yo desde aquí despido este episodio. Nos quedan 4 partidos en Liga. Puf. Sí, voy a despedir este episodio. Nos quedan 4 partidos de liga en los que habrá que enfrentarse en visual al Barça y al Sevilla. ¿Verdad? ¿Alguno más? Getafe no. ¿Alguna temporada ha estado Getafe en Europa? No ahora. Un poco la Almería. Vale, pues eso. Pues ahí tenéis eso. Barça-Sevilla en simulación visual. Final de la Champions contra el Bayern Leverkusen, la veremos completa. Y eso será todo, chicos, en el siguiente episodio. Este lo dejamos aquí. Episodio épico. Partido contra el Paris Saint-Germain. Épico. Y nos vemos a la próxima. Chao.